Saludos, Alex. Gracias por tus rositas. Saludos hasta California. Hermoso Mazatlán, lo amo, tierra natal. Saludos, mi gente. Pizzas, la G del gato. Ahí está, también ya tenemos video de ahí, mi gente. Para que tengan otra opción más. Si andan acá por Mazatlán en Semana Santa, pues ahí está para que vengan a dar el bajón. Con vista al mar, vean nomás. Chulada, vista al mar. Miren nomás qué vistona. Ahí está, mi gente. Ya se llenó otra vez la carpa Olivera. ¿Carpa Olivera o carpa Oliviera? Olivera. Carpa Olivera. 2 semanas más estaré allá. Vean nomás cómo está. El mar está bravo, Está fresco el mar así. Ahorita está fresco, la neta. Yo ahora sí me traje suéter. Ayer no me puse suéter. Y ya pleno en vivo ya me anda dando un chingo de frío. Ya hay agua en la alberca. Sí, ya, miren. Ahí está, se la voy a grabar de un poquito más para acá. No sé si ya se puede bajar porque ya no tiene la de esta. A ver. Vamos a mostrárselas de un poco más para acá. Un poco más cerca. Mañana voy desde Manzanillo. Saludos. Bienvenidos. Thank you.
Parque Olivera. Fresco, la brisita sí cae fresca, señal de que el agua está fría. Hola, buenas noches. Buenas noches, miren, este es otro tipo de alberquita. Este tiene una profundidad y allá tiene otra. Allá está más profundo que aquí. Este es como para los morritos, para que anden aquí más seguros los niños. Está dividida. Ahí están los escalones para bajar tranquilo. Y esa sí está un poco más profunda. Tiene como unos 60 más o menos de profundidad. La verdad desconozco exactamente la profundidad. Pero está bien. Sí, yo te recomiendo que si te traigas suéter o chamarrita. Si vas a venir en los próximos días. Porque sí está un poco fuertecito el viento. Está haciendo más viento que ayer y está un poco más fresco. No estamos haciendo nada, no nos estamos metiendo. Ya se puede meter. No, no creo que se pueda meter porque el mar está un poco embravecido. La mera verdad no sé ni cuándo sí se puede meter ni cuándo no. Yo la única vez que me he metido, el salvavidas me sacó. Pero fue porque estaban grabando unas escenas para una película que se grabó aquí y estaba recién remodelada. Y yo me subí bien chingón. Me aventé ahí por la resbaladilla esa y por ese tobogán y salí ahí. Y pues el salvavidas me vio y me la vino a hacer de pedo. Pero así, mi gente, se mira la Carpa Olivera desde aquí abajo, vean. Es que el mar sí está bravo, En abril, ¿qué tal? En abril yo, este año que pasó, llegué aquí y estaba fría el agua también. Y estaba haciendo viento. Todavía alcanzamos mayo con poquito viento. Ya en junio ya como que se quitó el viento. Y ahora sí fue como puro calorcito. Pero también está bien, en abril es una muy buena fecha. Vámonos para arriba, mi gente. Así se ve desde acá arriba. Ay, güey. Me cansé. Es que ya estoy bien gordito. Pura roca ahí, más. ¿Qué parte es eso? Las altas. Ya me voy a bajar porque nomás me rompo el... Un día iré a Mazatlán, bienvenido siempre. Cuando quieran venirse, déjense caer, aquí ya saben, son bienvenidos. Qué belleza, pronto andaré por allá. Ánimo, ya dijo. Bueno, más que chulada de vista. Yo del este al otro domingo voy, bienvenidos. ¿Sabes si por ahí
Son los mismos precios que en la Riviera Maya. Yo nunca he ido a la Riviera Maya. Nada más conozco Mazatlán, Colón, Colima y Ixtapa. Son las únicas tres playas que yo conozco. Pues aquí no está tan caro. Buenas noches, ¿qué tal el clima ahorita? Pues se siente fresco. Yo voy la próxima semana, ya dijo, bienvenidos. Pero lo que sí es una pinche vista tan perrona aquí, miren, vean nomás. Está lejos el acuario del Hotel Río. Sí. Sí, la verdad sí son unos cuantos kilómetros, Gracias por esas rosas, Alex. ¿Dónde es y qué hora es? Se mira oscuro ya. Son las 6:48 de la tarde. Y estamos en Olas Altas. Pero sí, el camión de 13 varitos los trae. Desde el río los trae y los lleva hasta el río. Cuesta 13 pesos el camión y pues trae aire acondicionado. Quiero volver, gracias Alex por esas rosas. ¿Cómo está, bro? ¿Está haciendo frío? Sí, la verdad sí está fresco. Vean allá el atardecer. Ese lugar es de mis favoritos. Fui hace 6 años y espero regresar algún día. Claro que sí, todo se puede. Saludos desde Mérida. Saludos hasta Mérida. Saludos. Saludos, mi gente. Mira nomás para venirte. Ese malecón se parece al de Veracruz. Este que sigue siendo malecón, ¿no es Paseo Clausen ya? Paseo Clausen ya queda. Y más adelante es Paseo del Centenario. Sí, porque cambian, tiene diferentes nombres. Paseo del Centenario, Paseo Clausen, Malecón y Zona Dorada. Avenida del Mar, pero pues en sí es todo malecón. Todo sigue siendo malecón. ¿Qué tal está el ambiente por el mes de junio? Voy la primera semana. Está bien, se pone bien. Saludos desde Baja California Sur. Saludos hasta Baja California. Está bonito ahí, sí, la mera verdad. Sí, vean nomás. Allá va a estar ahí bien tranquilo, sentado. Pronto andaremos por allá. Ya digo. Saludos de la raza de Tancítaro, Michoacán. Saludos hasta Michoacán. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a toda la gente de Ciudad Juárez. Quiero volver. Saludos desde Manzanillo. Bienvenidos cuando quieran. Ya saben, aquí está su hogar. Yo soy de Veracruz, pero ahorita vivo en Mérida. Saludos hasta Mérida. Saluditos. Al rato nos vamos por ahí. Ya dijo, está haciendo frío. Sí, está fresco, la verdad. Chicago, saludos hasta Chicago. Saludos de León, Guanajuato, bro. Saludos hasta mi tierra. Yo soy de León, Guanajuato. Saludos hasta allá. Noviembre es buena fecha para ir a Mazatlán. Sí, no está tan lleno. Está bien.
Saludos desde León, Guanajuato. Otra paisana ya salió, Gloria Estrada. Saludos hasta allá, hasta mi hermosa tierra que me vio crecer. ¿Dónde está Zona Dorada? Hasta allá, bien lejos. Ahorita andamos ahora, así que, como quien dice, del otro lado. Vean, y les quiero mostrar esta camionetita muy, muy ¿cómo se le podría decir? Muy rara, pues, para mí, de aquí de el Mazatlán. Es como un tráiler. ¿Qué va, vale? Gracias, Alex, por esas rosas. Saludos desde Arandas, Jalisco. Saludos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para Monterrey, Nuevo León. Toda su gente hermosa. Saludos desde Cancún. Gracias, Alex, por esos regalitos. Mi esposo es de ahí y amo Mazatlán. Muchas gracias. Gracias, Alex, por esos regalos. En esta noche tan fresca. ¿Dónde está el Hotel Hacienda? Sí, está un poco retiradito todavía de aquí. Está ahí en Avenida del Mar, ahí por la Torre M, si no ubican, por el Jaiba Patasalada. Un poquito más para acá de la Jaiba Patasalada. Por ahí está Cotorritos Bar. Sí, aquí casi enfrente. Mazatlán es una chulada. La neta, sí. Saludos desde Aguascalientes. Ojalá y algún día se me haga conocer esa hermosa playa. Claro que sí, todo se puede, mi gente. Todo se puede. Solo es cuestión de esperar, no desesperarse. Y ya verán que todo se puede lograr. Hermoso, un abrazo desde Atizapán, Estado de México. Saluditos, Chatis Álvarez, hasta el Estado de México. Saludos de Guasave, Sinaloa. Saludos, mi gente, hasta Guasave, Sinaloa. Pues ya pasó una troca, una que parece tráiler y atrás trae caja y trae un sonidazo. Yo creo que sí es como que de los que andan ahí haciendo su evento. Está haciendo frío, sí. Sí está haciendo frío. La verdad, sí está haciendo algo de frío. No está así, ay, insoportable, pero sí está fresco. Envíanos una chorreada, la comida es lo máximo, Merly Gijón. Ya dijo. Saludos hasta Torreón. Allá viene, míralo. No, ese es otro. El malecón toda la noche es fiesta, sí, la neta sí. A ver si nos da vuelta por allá. Hola, saludos desde Ciudad de México. Saludos, China, hasta la Ciudad de México. Saludos, hola, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos.
Vete a pasear en los Racer. Un día vamos a pasear en los Racer. Están caros, la neta. Está caro para ir a hacer un paseo. Algún día se los voy a grabar. ¿Qué tal el clima? Mi lugar favorito. De ahí no he entrado. Más bien, alguien si ha estado en el Playa Mazatlán, ponga aquí en los comentarios cómo se le han pasado ahí, si lo recomiendan, hagan el parillo. Porque yo no les quiero echar mentiras, la neta. Qué ganas de andar ahí. Saludos desde Tijuana. Saluditos, ¿ya fuiste al Faro? Sí, ya tengo bien hartas veces. Ya fui muchas veces. ¿Qué vamos a cenar? Cenamos hace rato costillitas apenas. Costillitas con chilito rojo. ¿Y qué? Ay, sopita. Sopita. Sopita de munición. Saludos de Saltillo, Coahuila. Saludos hasta Saltillo y hasta Durango. Hotel Playa Mazatlán es lo mejor hotel, dice, ve. Buenas, buenas, bienvenido, Luzano. A ver, ¿les gusta esta vista? ¿Les gusta esta vista? ¿O les gusta esta vista? Que salgan los dos, a ver. Aquí los de Saltillo, saludos hasta Saltillo. Sí te lo recomiendo, le ponen. Yo a medio faro ya me andaba desmayando. Cuando vayan, llévense sus botellitas de agua, la neta. Y temprano. Traten de agarrarlo sin que salga el sol. Y si lo agarran ya saliendo el sol, pues que sea de bajada y no de subida. Saludos de Gómez Palacio, saludos. No te vayas a caer. Saludos, mi gente. Ve a Playa de las Piedras. ¿Cuál es esa playa? Acá está el Cotorritos, miren. Este es el Cotorrito. Ahorita en la noche, paseate en las pulmonías, te pasean por el malecón. Está muy chido. Está cerca del Océano Palas. Está cerca del Océano Palas, la isla de las piedras. A ver. Ah, no. No, andamos muy lejos del Océano Palas. Así deja esa vista a los Cotorritos. ¿Quieres un salseado, amor? A ver, vamos por un salseado. Así le llaman, que salseados, ¿no? Vamos. ¿Tú lo vas a pedir? ¡Qué padre masa! Miren, mi gente, aquí venden unos. Que son aquí, que unos salseados. Pues yo los veo como tipo micheladas, la vera verdad yo desconozco. Ya que pues no soy muy fan de las micheladas. Están adentro justamente del Hotel Belmar.
A ver. No sé si nos dejen grabar. Yo creo que sí, no hay problema. Vamos. Esperemos no haya problema. Vamos. ¿Ya llevas dinero? No, ¿verdad? Me estás invitando dinero. Es que si llevo dinero. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Por dónde? Aventé la ceniza. A ver, tú pídelo, ¿cuál es? ¿Cuál te pido? Yo no quiero. Yo no quiero. ¿Te la mato? Buenas. Buenas. ¿Me puedes vender un salseado que tenga clamato, porfa? Pues me dijo que traiga clamato, no importa cuál sea. Amarilla. ¿Pura qué? Ah, sí, amarilla. Veanme, gente. Sí, ¿cuántos serían? Ahí está mi gente. Dale, gracias. Estos se encuentran aquí justamente adentro. El Hotel del Mar. Ahorita ya lo van a preparar. Hotel Belmar. Qué rico, nomás antojando. Mi lugar favorito para la pisteadera, Belmar. Está como... No sabíamos, está como medio como... Como extraño, ¿no? Como que bar, hotel. Porque te puedes sentar ahí en unas mesitas a disfrutar ahí.
Tienen mesita para que te pongas ahí a disfrutarlo bien. ¿Dónde agarrar el pedo? ¿Dónde agarrar el pedo? Y piensan que fue uno de los hoteles más chingones de Mazatlán. Y pensar que fue uno de los hoteles más chingones de Mazatlán. No. Aquí está la entrada del Hotel Belmar, miren. Hotel Belmar, Mazatlán, Sinaloa. Nos vemos en junio si Dios quiere, claro que sí. Oigan, hace calor allá, la neta. Ay, la mecedora se mueve sola, El guardia que... El guardia... Y miren... Las chelas, amor. Las chelas, olvida a ese cabrón. 21 de marzo. Ahí va otra vez esta niña a pelear. Ahí salía un niño arriba, ándale. Ándale, vamos ya. Voy a entrar al baño yo. Entonces yo aquí lo detengo. Y ya están mujeres de acá, hombre. Pero estos niños no los dejan entrar, los sacaron. Le dijeron que no puedes estar ahí. Ah, pues entonces vamos. Pero pues aquí estén. No, mejor vámonos. Vamos para allá y los bajamos y ya vamos allá. Vamos a continuar, mi gente, con este. Lee los comentarios. ¿Qué show? ¿Qué hay de bueno? A ver, tus... Amo ver tus en vivos, gracias. ¿Unas ballenitas o qué? Ya se la saben que sí. Vean. Ahora me van a decir el mano fría. Siempre que me saluden voy a traer la mano fría. ¡Vámonos!
tranquilillo, ahí nomás relajado. Saludos, saluditos. ¿Sí te gustó? ¿Sí está bueno? ¿Cuánto te costó? 130. 130. Pero pues no supimos ni cuál era. Yo no, pues me dijiste el que traiga. Pues tú me dijiste el que traiga clamato y me preguntaron cuál, el que traiga clamato. Yo así lo pedí. Mazatlán no es Mazatlán. No, somos dos cosas muy diferentes. Mazatlán es un canal de YouTube y Mazatlán, pues es una ciudad. Entonces, por eso, pues somos muy cosas muy diferentes. Aunque las dos estén ligadas. Saludos desde Toluca o Las Altas, ahí viví. Mi niñez, nos vemos en julio, ya dijo. Ah, ¿eh? Miran, acá viene otra troca. Entonces que les digo, por mañana va a ser el desfile a las 4 de la tarde. Pues es obligación venirse a dar la vuelta la semana de la moto, la troca, el bocho. Todos vienen acá a Las Altas, ¿verdad? En un cierto momento vienen. ¿Y tú qué troca llevas? Yo llevo Dodge patas. Yo me traigo mi Dodge patas. Saludos desde Saltillo, nos vemos en junio. Claro que sí. Bienvenidos. ¿De dónde eres, plebe? De León, Guanajuato. Estamos aquí afuera del Freeman de Olas Altas, porque recuerden que hay dos, uno en Zona Dorada y otro acá de este lado en Olas Altas. Hola, hola. ¿Cuál es el antro que rifa más? ¿Cuál es el que rifa más? ¿Cuál es el más escuchado? El Oyster. Pues yo el que he escuchado más es el Oyster. La Malinche. Saludos desde Zapopan, me enciende. Me accidenté al ir a Mazatlán, compa. Mazatlán, me recupero. Y allá nos vemos. Claro que sí. Bienvenido, Sergio. Sí, tenemos que ir a ver si rifa. ¿Qué haces en Sinaloa, plebe? Acá, disfrutando de esta vida. Tan tranquila. Ay, güey. Se le olvidó el maniobro a ese. ¿Eh? Ah, es que casi está como de mi tamaño, amor. A ver, grábame, es que casi está. Espérame, deja que se voltee. Mira. Deja que se voltee. Mira. Imagínate. A ver, ponte bien. Voy a ir como quien dice colgado, mire. Un 82, ¿eh? Un 82, y vean nomás hasta dónde.
¿Sí le alcanzará? ¿O será de un monote? Claro que sí, López. Un saludo desde Mazatlán para López. Saludos de Monterrey. Por allá nos vemos en Semana Santa. Claro que sí. Qué bonito está Mazatlán, quisiera estar ahí. Para que vean cómo está el aire. Ya con lo me trae. Está muy, muy fuerte, ¿verdad? El viento. Y ya casi se acabó la pichera. ¿Quieres otra? No, aquí traemos, pero... No sé, lo que Dios nos permita. ¿Qué? Nos vamos a quedar. Lo que Dios nos permita estar aquí en Mazatlán es el tiempo que vamos a quedar. Transmite donde están los Beatles, claro que sí. Ahorita voy a hacer otro en vivo. Lo voy a hacer en YouTube. Para los que me quieran acompañar, ahí vamos a hacerlo en YouTube. Gente, ahí está Chuli Sárrago. A ver, ustedes que los conocen bien. Es de la M, son varios. No, ¿este quién es? Este, de la original van de limón, ¿no? El del medio es el de la original van de limón. El que los manda. Y el de un lado. Míralo, míralo aquí. Míralo. Maneja la original. Saluditos, López. Aquí está Mazatlán. Vean nomás esta vista tan perrona. Estamos a 22, creo. 22 grados. Como a 20. No, estamos menos. Yo creo como unos 18, ¿no? Como a 19 grados, más o menos. A 22. No, no, aquí trabajo, pero no es que esté por trabajo. Aquí trabajo, decidimos venirnos a vivir para acá. Pues sí, en familia, mis dos hijos, mi esposa y yo. Dejamos todo, 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 todo. Todo por venir a cumplir un sueño que no se nos ha olvidado. Y pues también salir de la zona de confort. Vivir la vida, sentir adrenalinas, llegar a una ciudad donde no conoces a totalmente a nadie. Todas las costumbres son diferentes, comidas diferentes, otra vida totalmente diferente a la que estás acostumbrado. Es algo muy perrón y pues solo lo hacen los que son decididos, la verdad. Solo los que tenemos la decisión lo hacemos. Tu tierra es hermosa. Nublado, soleado, soleado. Ha estado soleado. Está muy vacío masa, pero ¿qué tal en el carnaval? No, no venía con trabajo, aquí lo conseguí. Es lo que les digo, eso es... Es más, cuando llegué aquí... La casa que me iban a rentar al último se me echaron para atrás, pero no me rendí. Me salí a buscar dónde quedarme y así fue, encontré. Y aquí estamos, ya casi un año aquí en Mazatlán, mi gente. El chiste es no rajarse. No traía trabajo, no
teníamos casa. Pero pues todo se puede, es lo que yo les digo. Yo pago 5,000. 5,000 de renta yo es lo que pago. ¡Qué padre! Pues vamos a regresar para allá, ¿no? ¿De dónde eres? De León, Guanajuato. Trabajo en hotelería. Qué perrón aquí se ve. Aquí me siento como en el Titanic. No, está alto, eh. Sí, está alto, son como unos 15 metros. Fácil. ¿Sabes idioma? No. Muy apenas me sé el español. ¿Cómo está Mazatlán por allá? Está muy, muy bien. Extraño ir, pues déjense caer. Saludos desde Los Mochis. Saludos hasta Los Mochis, Sinaloa. Saludos desde Choix, que sí existe. La última vez que fui fue con mi abuela antes de que falleciera. Chale, te va a traer muy buenos recuerdos. Vivir ahí es lo más hermoso. Saludos desde Durango. Saludos, mi gente, hasta Durango. Bueno, vamos a continuar con este recorrido, pero lo vamos a hacer en YouTube, mi gente. Ánimo. Bueno, ok. Es que luego en YouTube. No, aquí, ¿verdad? Sí, mejor. Sí, aquí le seguimos aquí. Muchos no, no. Yo quiero conocer ese bonito lugar. No, y es que aparte. No está en casa. El copyright. Y toda esa onda. Ahora que llegue Semana Santa, se llenará Mazatlán. Va a estar a reventar, la neta. Ya casi. Ya casi, ya casi. Debemos comprar unos hielos, hombre. Hay que comprarlos. ¿Cómo está el clima? Está perfecto. Ah, a pues ver cómo está. Ay, yo digo. Hoy no empezó la semana de la troca. Entras, agarras las cosas que quieres, te sales, pero no. ¿Cuándo empieza? Natanaela, ¿cuándo empieza la semana de la troca? Para que nos digas.
para ir a grabarles. Yo voy la próxima semana. Los hoteles me imagino que están llenos. Ya, vale. Saludos desde Puebla, ea. Hola, de verdad que envidia. Es una pregunta. Ah, okay. Yo pensé. El Hotel Flores, gracias por esos regalitos. Semana Santa, ya nos vemos en Guamúchil. De Guamúchil a Mazatlán. Está cerca de los Raspados del Toro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Raspados del Toro? Un salvo. Saludos desde Peruandiro, Michoacán. Peruandiro. Puruandiro. Perdón, perdón. Puruandiro. 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 Perdónenme que soy un poco como analfabeta. Un poco, un chingo soy. Jiji, Mazatlán. Cerritos es buena área para hospedarse, sí. Está un poco retirado, pero pues con el camión de volada. Saludos desde la Ciudad de México, saludos. El año pasado me hospedé en ese hotel. Vamos a ver a qué hora nos dejan cruzar, vámonos. Gracias. Buenas noches. Vamos a mostrarles, mira, vean. Oh, qué lujoso, Qué lujoso. Saludos de Saltillo, Coahuila. Este es el que está casi enfrente de el escudo de Sinaloa. Los voy a meter aquí para que se congelen. Ah, no se crean. Si les dio frío, ¿verdad? Nuevo, estrenando el nuevo Oxxo. Mi hermano vive en Mazatlán y no me invita. El envidioso, ¿tú crees? Chale. Hermano de Reina Huerta, ya invítalo. Ya invítala. Saludos desde Saltillo, Coahuila. ¿Me cobran unos hielos, por favor? ¿Tarjeta de puntos? No. 32. ¿Me agarras 50, por favor? Gracias. Me gusta Mazatlán, me transmite paz.
Allá anduviera, pero no puedo. Solo anda mi hermana y sobrino. Yo amo Mazatlán. Cuando puedan, déjense caer. Neta que no se van a arrepentir. Gracias. Gracias. Hola, saludos desde Abasolo, Guanajuato. Como que a mí, ¿quién me lleva?
¿La Ciudad de México tiene algún mar? No. Quiero volver a Mazatlán, lo amo. Eres local, ¿no? Soy de León, Guanajuato. ¿Cómo se llama ese hotel? Belmar. Estamos en Hotel Belmar, enfrente. Gracias, de nada. Yo estuve ahí. Eres de León y vives en Maza. Así es. Exactamente. Andan con suéter. Sí. Sí, porque sí está fresco, La neta sí está fresco. Ya te tocó ir al faro, sí, ya fuimos bien hartas veces. Hemos ido bien hartas veces ya. Sí te puedes meter al mar, sí. Ahorita no. Ahorita está muy, muy revuelto y hay mucha piedra. Está bravo ahorita, hermano. ¿Qué tal te va? Yo también soy de León y quiero irme también. Pues nos va bien. Bendito sea Dios. El chiste es acoplarte. Ya acoplándote, ya la hiciste. ¿Cómo se pone para el 16 de septiembre? Pues normal. Hacen el desfile. Todo normal, se hace bien, la neta. Este año no me tocó grabarlo. Pero el del año pasado, el del 2022, ¿verdad? Sí lo grabamos, el del 2023. ¿Qué? Del 16. El del 2023 no lo grabé. Estamos a 22 grados. Está haciendo frío, sí. Saludos desde Hamburguesas, el socio de Tepantitlán. Saludos hasta Hamburguesas, el socio de Tepantitlán. Tepatitlán. Tepatitlán, Jalisco. ¿Sí? Yo me hospedé en la siesta. Ahí está, miren la siesta. Es esa esquina. Sí, hubo una marcha que no sé de dónde empezó, pero terminó acá en el clavadista. Cuando llegamos ya se estaban yendo. Pero sí, hicieron una marcha. Saludos hasta Guadalajara. ¿Cuándo es la semana de la moto? 8, 9 y 10 de abril. O 3, 4 y 5. Creo que es 3, a ver. Es que sí me mandaste la información, pero no. Claro que sí, bienvenidos. 2, 3 y 4 de mayo. Ah, perdón. Perdónenme, 2, 3 y 4 de mayo.
Vamos a grabarles acá para este lado. Lo único malo de este hotel que yo le miro es que no tiene estacionamiento. Es lo único malo. De ahí en más, está bien, está coqueto el güey. Las habitaciones están padres. Yo porque ya trabajé ahí, me atrevo a decir que están bien las habitaciones. Solo que no tiene estacionamiento. Súper cómodo. Sí, está muy, muy acogedor. El hotel así está, ¿verdad? ¿Cómo? Mira nomás qué tranquilidad. No, creo que aquí no incluyen la comida en este hotel. Está muy, muy padre. Alma. Mira cómo llevan ese conejo ahí en su mochilita. Se me hizo algo que no había visto, algo bien para que saques a tu mascotita a pasear. Ahí está la clara muestra de que cualquier mascotita que tengas la puedes traer a pasear. Pues sí, no me quiero meter ahorita porque pues están haciéndose sus fotos y pues ya no quiero salir ahí. Acá, pero está bien, está muy padre aquel lado, está muy tranquilo para relajarte. Ahí está, mi gente. Me les voy a atravesar porque si no, pues no me van a dejar pasar nunca. Ahí está, ya me dejaron pasar. Gracias. Saludos desde Wisconsin. Qué ganas de estar allá. Todo está bello al 100. La neta, sí. Bueno, mi gente, pues así llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en esta página. Se les agradece. Espero tengan una excelente noche y un excelente fin de semana, mi gente. Ya se la saben, aquí les vamos a estar grabando lo que podamos de este fin de semana, mi gente. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en otra transmisión más.